O se casaba. Yo. Pero me dijeron. Los de Coscojuela de Fantova, en los mismos años, ¿cuándo se casaban? ¿En qué mes? ¿Lo saben? Pues en mayo. ¿Cuándo vas a casar ese mayo? Dices, a ver qué pasa. Y los de Barbastro. ¿Cuándo se casan los de Barbastro? ¿Alguien me puede decir algo? Julio, ¿vale? ¿Cuándo? Julio, julio. ¿Septiembre? ¿No, señor? Septiembre. Octubre, ¿quién ha hecho septiembre? En octubre. ¿En qué fastidas? En octubre es cuando se casan más los de Barbastro. En fin, no sigo. Pero claro, cuando voy a sacar todos estos datos de matrimonio, más curioso luego con ellos. Aquí están los padres y abuelos de la mayor parte de los presentes. Luego, ¿quién averigua? Ahí empieza a decir cuál es el nombre o los nombres masculinos que son más curiosos de esta época. Voy a decirlos todos. Agapito, Antonio, Bernardino, Domingo, Faustino, Felipe, Florencio, Francisco, Gonzalo, Gregorio, Higinio, Hipólito, Ignacio, Defonso, José, José María, Juan, Leandro, Lorenzo, Luis, Manuel, Marcelo, Matías, Modesto, Lorenzo, Pablo, Pedro, Ramón, Lorenzo, Ramón, Santos, Gracio y Vicente. ¿Quién sabe cuál era el nombre más frecuente? José María. José, Pedro. ¿Leo Pedro? ¿Con el número uno, José o Pedro? Pedro solo hay uno. Ramón me parece que es el que más ha protegido. Pedro solo hay uno. Antonio. Solo hay uno. Antonio. Me ha parecido que uno. A ver, el número uno es Antonio. Pero el número uno con una diferencia abismal. O sea, hay un montón de unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Antonios. Entonces yo voy a los altos porque quiero ir muy rápido, me quiero acabar. Dale al caso de Bilbao y de Tartagora, que fue ministro en el año 19, año 23, luego fue ministro del gobierno profesional, fue ministro durante la Segunda República, muchas cosas. De Manuel Azaña, que también fue en muchas cosas en muchos momentos, de Alcalá de Henares, yo no lo sabía, pero cuando estuve hace muchos años en Alcalá de Henares, también me preguntan que aquí nació Manuel Azaña, ¿verdad? Una casa, pues por fuera de bonita, esa forma antigua de la ventana, bueno, a lo que voy. Vamos a mirar a los de Ode Barbastro. ¿Hay alguien de Ode Barbastro? Es igual, pero nada mal. Pero hay mucha información de las elecciones en Ode Barbastro, no sé si te he dado algún ejemplo, porque se vea. Entonces, hay mucha información porque aparecen alfabetos, en castellano, no se sabe. Entonces, digo, la cosa divertida es que pusieron el voto femenino pensando que iban a sacar más votos hasta que se dieron cuenta de que las mujeres normalmente entonces eran más bien de derecha. Con lo cual comenzaron a temblar y dijeron, es que igual perdieron las elecciones y las intervenciones las perdieron. Con lo cual pues fue una situación un poco chusca porque los que inicialmente habían dicho que querían voto femenino estaban diciendo que no lo querían y los que habían dicho que no querían acaban diciendo que no querían. Porque si la cosa no termina. Bueno, continúo. Acabando con el censo de Barbastro, este señor Alejandro de Rus entre el Partido Radical. Bien. Y este es Regito Robles, una coalición de Rus o Regito Robles, porque el diputado de la Zamora se negó a que gobernara Regito Robles, que había sido más. El caso es que al final, pues que Robles fue ministro de la guerra. Amigo, y pasamos a hablar de las escuelas en Costear. Aquí seguramente habrá algún conocido, algún familiar. Yo no sé si todo el mundo conoce esto, pero esto es ni más o menos que el ayuntamiento va más allá de la escuela de la bisabuelo. Está la escritura ante el notario de Barbastro, don José Manuel Serrano, de la compra. Aquí está todo escriturado. Y lo compran por 500 pesetas. Entonces, el acto de compra ya aparece. Es que no me va a pasar el ordenador. Se cansa. Porque parece que se ha cansado. Bueno. A ver si
comprar por 600 pesetas pagadas en metálico, y todo esto se firma en el mes de junio y se acuerda justo a comienzos del verano del año 36. Justo en un momento crítico en España, en el que pocos días después es asesinado José Carlos Cutrero, que tanta vinculación tenía con Zaragoza. José Carlos Cutrero vivió, porque escribió gran parte de su carrera de derecho en Zaragoza, tiene unas crónicas de entonces preciosas, sobre todo los acontecimientos públicos, veladas, bailes, músicas, etc. Yo de la época y pude. Bien, finalizo viendo. Hay una serie de actas de defunción de unas personas que fueron martirizadas en el Barranco Fondo. Tengo aquí a Antonio en el libro Diálogo, José Santa Nestra, a Juan Barro. Estos son los que mataron. Sí, las actas de defunción de entonces. Antonio Artasona, este es el párroco. Antonio Artasona, y esta es la firma de Antonio Artasona. Yo tengo mucha información, pero no le traigo aquí porque no se trataba de hablar de esto, pero sí mencionarlo. Y la calle de los Mártires, que tenemos aquí. Este es un retrato que muchos no conocerán, de enero año 37. Es el retrato que oficial que se realiza el gobierno de Franco, tanto general Franco como todos sus ministros, en el año 36 a la banca. Este será un retrato oficial que será conocidísimo en aquel momento. Y traigo una foto del general José Solchaga, que es el que hizo todo este avance desde Huesca hasta llegar al 5 y luego pasar a ese. Don José Solchaga, que entra en Barbastro y, por supuesto, que es uno de los que vivirá en toda esta zona de aquí de Cobos. Yo creo que muchos de ustedes no lo conocerían. Un par de anécdotas y finalizo con una propuesta que yo creo que es interesante. Por cuestión de tiempo, porque he hecho un formato de una hora y me parece que estoy a punto de acabar. Son las primeras actas del ayuntamiento que se crea después de cambiar y se liberara esta zona aquí en Costilla. Sesión extraordinaria del día 20 de octubre del año 38. Es esta que estamos viendo. Pero yo he traído otras que eran interesantes. Nueva nomenclatura de cuatro calles de la población, que es en la parte de abajo. Nos pone los nombres antiguos y los nombres contemporáneos. Ahí nos especifican. A las calles. Sí. De las calles que no eran antes. Prolimidad, el 28 de noviembre. Prolimidad, puerta de la hora de la Estado Nacional. Estamos en plena guerra. Me explico. Noviembre del 38, aunque se ve que va a ganar el Partido Nacional, estamos en plena guerra. Prolimidad, puerta de la hora de la del Estado Nacional, es el mismo señor Don Francisco Franco Abonte y los mártires, el mismo señor Don José Carlos Pero, los mártires y pueblos de pueblo, así las palabras marxistas, dan los nombres de cuatro calles de esta localidad con el orden siguiente: Plaza del Portal, a llamarse Plaza del General Franco; Calle Baja, a llamarse Calle Don José Carlos Pero; Calle Nueva, a llamarse de Don Antonio Pino Rivera; Calle Alta, a llamarse Calle Los Mártires. Bueno. Y para ponernos aquí, había cuatro calles: la Alta, la Baja, la Calle Nueva y el Portal.